Por medio del inventario cultural que dio a conocer el Ministerio de Cultura y Juventud, que se elaboró en Pérez Celedón desde mayo a la fecha, se dio a conocer cómo habían aprendido las personas que trabajan en la actividad cultural y cómo la realizan. Precisan que a partir de la transmisión de conocimiento como herencia en el caso familiar, padres u otros familiares y como práctica de un centro de enseñanza. En el caso de las actividades relacionadas con artes visuales, el 40% indicó aprenderlo por parte de un centro de enseñanza. Otro 40% indicó aprenderlo por cuenta propia o de forma autodidacta. 20% afirmó que aprendieron el oficio por familiares, amistades o personas de la comunidad. Actividades relacionadas con artesanías, el 36.8% de las personas practicantes lo aprendieron por cuenta propia y el 31.7% por centros de enseñanza, mientras que un 31.5% por un familiar o persona de la comunidad. Por otra parte, las personas que realizan una actividad musical señalaron aprenderlo de forma autodidacta, observando eventos culturales y practicándolo por cuenta propia con familiares en un 76.9%, mientras que un 20% 23.1% lo aprendió por medio de haberlo estudiado en academias o instituciones formales. Para el caso de la actividad de gestión y producción cultural, el 71.4% indicó haberlo aprendido a través de grupos comunitarios o formación académica, mientras que el restante, 28.6%, indicó aprenderlo por cuenta o iniciativa propia, por familiares o personas de la comunidad. Si hablamos de las agrupaciones que fueron inventariadas, el 58.3% artes escénicas, 25% música, 8.3% oficios tradicionales y 8.3% gestión y producción. Y cultural. Si hablamos de años de conformación, el 16.7% más de 10 años de estar conformadas o activas, un 0% agrupaciones que llevan entre 5 y 10 años de formadas, 41.7% las que llevan entre 3 y 5 años de estar conformadas, y 41.7% se encuentran las agrupaciones que llevan entre 1 y 3 años de haberse conformado. Y es que en este registro del inventario cultural se dio a conocer que se incorporaron 276 fichas a el sistema de cultura del ministerio, donde se detectaron 160 trabajadores culturales, 12 agrupaciones culturales, 22 organizaciones comunitarias, 21 lugares de infraestructura o espacios de uso cultural, 10 festividades culturales, 24 manifestaciones culturales y 27 relacionadas con gastronomía tradicional como parte de esto en los 12 distritos que tiene el cantón. Si hablamos por distribución de género, un 36.9% son hombres, la mayoría son mujeres que se dedican a la actividad de artesanía, un 62.5% y nominarios 0.6%. Si hablamos de los rangos de edad de esas personas que forman parte de la actividad cultural en el cantón, entre 18 y 35 años de edad hay 48 personas, de 36 a 49 años 37, de 50 a 65 56, más de 65 años 19 personas para un total de 160 personas. Sumado a ello, el formar parte de alguna agrupación ligada a su actividad cultural o artística, ¿qué respondieron en este caso? Un 65% dijo que no y un 35% dijo que sí. Si hablamos de los ingresos, un 82.9% recibe algún tipo de pago por realizar su actividad, mientras que el 21.2% emplea a otros artistas para realizarla. Igualmente se indicó que el 73.8% realiza la actividad cultural en su casa de habitación y el tiempo de realizar la actividad es un 64.4% más de 10 años de llevarla. A cabo, así como parte de los datos que se van desprendiendo de este inventario cultural que se realizó por parte del Ministerio de Cultura y Juventud.